La isla de La Palma se constituyó en el escenario ideal de una reconciliación deseada por muchos. Diluida en favor del automovilismo, la polémica mantenida por las dos federaciones canarias, el Rally Isla Bonita abrió definitivamente el Campeonato Regional Canario de Rally sobre asfalto. A excepción de José Luis Rivero, que se ha visto en la obligación de prolongar el estreno de su nuevo modelo hasta el próximo mes. La próxima convocatoria palmera reunió a los mejores especialistas de nuestra comunidad. Además, con una tarjeta de presentación con numerosas e interesantes novedades, entre las que destacamos las mejoras técnicas del América 75 de Carlos Alonso Lamberti, una caja de mayores prestaciones en el 190 de Tomás Jiménez, el estreno del Cadet multivalvural de Álvaro Alonso Lamberti, o la notable ascensión del anfitrión Pedro Batista, pese a las lógicas limitaciones de su ya mítico Alfa GTV. Finalmente, subrayar un aspecto en el que coincidieron positivamente pilotos y aficionados. Puntuar el rally en una sola jornada ha sido quizás el único acierto de la organización este año, compartida por las escuderías La Palma y Valle de Aridane. Con todo, el equipo formado por José María Ponce y Gaspar León, con BMW M3, iniciaron su particular dominio de la prueba. La potencia de su vehículo y la demostrada capacidad del equipo Sauerman marcan una notable diferencia en el campeonato. Ganaron 12 de los 13 tramos cronometrados. Carlos Alonso Lamberti y José Sarmiento se limitaron desde entonces a no distanciarse en los cronos de Ponce y León. El Alfa América, no obstante, respondió a las previsiones de Lamberti. Entre estos dos equipos existió un espacio reservado para Tomás Jimeno y Suso Duranza en la tercera posición del rally. Jimeno acusó la falta de adaptación a las innovaciones mecánicas del Mercedes, centradas fundamentalmente en la caja de cambios. Relativamente distanciado al trío de cabeza, Álvaro Alonso Lamberti y Juan Pallero se situaron en una cómoda cuarta posición, aunque levemente amenazada en esta primera manga por el grupo N. Eran las consecuencias del examen de su nueva montura. Beneficiado por la ausencia de Manuel Mesa, Goyo Picar y Luisa Izaguirre conservaron durante gran parte del rally la primera posición del competido grupo N. En este grupo también se acusó la no participación de Sergio Marrero. Toñi Ponce y Manuel Morales sufrieron muchos inconvenientes mecánicos, producidos fundamentalmente por una precipitada puesta a punto de su M3. La actuación de Sebastián Álvarez y César Gutiérrez constituyó una de las gratas sorpresas del rally. Con M3 se situaron en posiciones óptimas para conquistar el grupo N. Pedro Batista y Lorenzo Fortuny con Alfa GTV, esperanza del aficionado palmero, intentaron equilibrar la escasez de potencia de su vehículo con el perfecto conocimiento de los 75 kilómetros de tramos cronometrados de que constó la prueba. Mariano Herrera y José Negrín con Opel Manta resultaron otro de los aspectos notables de la competición. Del total de 48 equipos que tomaron la salida en Santa Cruz de La Palma, finalizaron 33. 15 bajas que denotan la dureza del trazado, siempre característico de La Palma. Y si no, observen a continuación el accidente que sufrieron Miguel Suárez y Manolo Arrocha en la última pasada por Hoyo de Mazo. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. La prueba, insistimos, se caracterizó por el dominio del M3 de José Mari Ponce. Ganó con un tiempo de 51 minutos 34 segundos. A 27 segundos se clasificó Carlos Alonso Lamberti con Alfa 75 América. Tomás Jimeno se clasificaría finalmente en tercer lugar de la clasificación. Álvaro Alonso Lamberti y su estrenado GSI finalizaron cuartos de la general. Goyo Picar, Ford Sierra Cosworth, quinto de la general y primero de grupo N. Segundo de este grupo y sexto de la general fue Toñi Ponce con BMW M3 y con avería, como vemos en estas imágenes. Con idéntica montura se clasificó en séptima posición Sebastián Álvarez.
el palmero Pedro Batista finalizó en una meritoria octava plaza. En los llanos de Aridane se instaló el parque de llegada del rally. Desconocedores de las nuevas normas de la Federación Española de Automovilismo y de la FISA, el aficionado reclamó los habituales trompos que ponen el brillante punto final de los rallies. El hecho provocó algunos incidentes entre comisarios de carrera que advertían a los pilotos de expedientar e incluso sancionar con retirar la licencia al que desobedeciera la nueva norma federativa. Sin embargo, como veremos a continuación, presionados por el ambiente, algunos de los pilotos desoyeron las órdenes. Y creo que aquí, bueno, este rally pues levanta una gran expectación y sobre todo con la participación que había hoy, mucho más, y además siendo el primer rally de la temporada de asfalto, ¿no? Y creo que, bueno, que el público se ha volcado, vamos, había un montón de gente de todos lados, independientemente de que la afición palmera, pues una afición de primera, ¿no? Bueno, yo el año pasado en este mismo rally quedé cuarto, o sea, esta vez hemos quedado tercero, bueno, pues la veo con la misma perspectiva del año que viene, o sea, del año pasado, puede ser que acabemos bien y depende de los coches, la suerte y lo que podamos evolucionar la mecánica nueva. Con todo, la cuarta edición del Rally Isla Bonita, en las suaves ondulaciones de la Isla de La Palma, ha constituido una...